Buenas noches. Quisiera iniciar agradeciendo al doctor Castañeda la invitación a participar en este seminario y también agradecer a Verónica Barrero, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad, su colaboración para elaborar esta ponencia. Yo también voy a leer, prefiero restringirme al tiempo. Y bueno, es un lugar común afirmar que la exclusión social representa un problema complejo. Hay consenso en identificar en ella características procesuales, relacionales, dinámicas, multidimensionales, contextuales y temporales, las cuales afectan fundamentalmente a grupos más que a individuos. Esta complejidad se agudiza cuando atendemos a los sujetos que la viven cotidianamente, más aún cuando centramos nuestra atención en la situación de las mujeres. Mucha tinta ha corrido en las últimas décadas con el afán de visibilizar las múltiples concatenaciones que tienen lugar para colocar a las mujeres de las más diversas adscripciones en contextos de exclusión. Quizás podríamos esquematizar el proceso señalando que se han desarrollado dos grandes campos de análisis de este problema. Por una parte, el que subraya la dimensión económica, particularmente la pobreza, y por otra, el que atañe a la dimensión de la marginalidad sociopolítica de las mujeres. A ellos habría que añadir un tercer campo, el que repara en la exclusión cultural asociada con la condición de género de las mujeres. En relación con la exclusión económica, contamos con vastas explicaciones en relación con la manera como la globalización, la segregación ocupacional, la división sexual y genérica del trabajo, la migración, la edad y la condición rural o urbana se concatenan para dar como resultado formas emergentes de explotación del trabajo femenino que precarizan a las trabajadoras. En cuanto a la dimensión sociopolítica, bastante énfasis se ha puesto en la situación de mujeres migrantes también, prostitutas, presas, junto con la situación de niñas, jóvenes y viejas que padecen situaciones específicas de exclusión por su edad, las mujeres indígenas, así como mujeres discapacitadas, enfermas o con problemas de salud mental, para mostrar que sus condiciones de exclusión se agudizan como consecuencia de su condición de género. Sin embargo, las que más me interesa destacar son las formas particulares de exclusión vividas por las mujeres precisamente por el hecho de serlo. Para abundar en ellas me permitiré hacer algunas consideraciones sobre esta forma de exclusión. Un punto de partida básico es considerar que la exclusión social supone una situación generalizada de desventajas tanto estructurales como sociales en materia económica, educativa, de acceso y ejercicio de derechos y de desarrollo de una vida plena. La exclusión suele manifestarse a través de expresiones concretas de reproducción de la desigualdad social, segregación laboral, discriminación de todo tipo, estigmatización, marginación e injusticia. En términos generales, refiere a carencia, a deficiencia, a falta, a incompletud, a insuficiencia. Orlandina de Oliveira y Marina Ariza caracterizaron a la exclusión social como una manera creciente para designar a los grupos sociales selectivamente desplazados. Plantearon además que la exclusión no es absoluta, por el contrario, hay formas precarias o parciales de inclusión, las cuales conducen a la pertinencia de hablar de exclusión relativa. Este término resulta particularmente útil para apreciar algunas de las posiciones que ocupan las mujeres cuando el peso fundamental de su exclusión reposa sobre el género, más que en la síntesis de este con otras condiciones sociales. Es decir, en el primer caso, nos encontramos con situaciones en que la posición de las mujeres se define por el cumplimiento o no de sus mandatos de género, mientras que en el segundo estamos ante posiciones étnicas, de clase, raciales, en las que ser mujer introduce una particularidad agravada de la exclusión que comparten mujeres y hombres pertenecientes a un mismo grupo social. En otras palabras, en la exclusión por razones de género, las mujeres constituyen por sí mismas un grupo social sobre el que se ciernen posibilidades y restricciones de vida específicas. La relación de los grupos sociales con el Estado es clave para delimitar los contornos de la exclusión. Un aspecto fundamental de esta relación se sostiene en las instituciones, la legislación y las políticas públicas y de gobierno. A través de ellas se reproduce constantemente la tendencia a invisibilizar a quienes se considera que constituyen la parte oscura del nosotros,
como lo indica Dolores Juliano al referirse a las personas marginales, mediante la creación de categorías sociales institucionales que definen pertenencias e identidades, tanto de quienes son objeto de inclusión como de quienes no lo son. En el caso de las mujeres, instituciones como el matrimonio y la familia, junto con prácticas sociales como la maternidad, configuran las instancias a través de las cuales se vinculan con el Estado y éste interviene en establecer los márgenes de su participación social. Las feministas han abordado el análisis de la exclusión de las mujeres tratando de entender cómo y por qué su condición de género ha servido de base para vivir en situaciones de exclusión agudizada con respecto a los hombres, de manera que supera la de aquellos con quienes comparten la condición étnica, de clase o cualquier otra. Así, han abordado con profundidad la importancia que revisten la sexualidad, la división sexogenérica del trabajo que les asigna las mayores responsabilidades en el ámbito de la reproducción y la pretensión de confinar a las mujeres al ámbito doméstico privado como vectores a partir de los cuales se incorpora de manera inequitativa al desempeño de todas sus actividades y responsabilidades sociales. El resultado ha sido una forma velada de confinamiento al cumplimiento de los mandatos de género centrados en la conyugalidad y la maternidad, confinamiento que expresa los límites genéricos de la promesa moderna de constituir individuos, pues bajo la premisa de la aparente neutralidad de estos, las mujeres no llegan a ser consideradas como individuos equivalentes a los hombres. En las distintas posturas teóricas feministas es posible encontrar lecturas particulares del género como referente de exclusión, en una perspectiva en la que ésta es vista desde la experiencia de quienes viven en los márgenes. En el caso de las mujeres, su mayor exclusión respecto a los hombres ha sido caracterizada por algunas autoras como ontológica, por el hecho de responder antes que nada a su condición de género y después manifestarse implicada con otras condiciones como las ya mencionadas, la pobreza, la pertenencia étnica, la edad, etc. Esto da como resultado, a decir de Helen Rixman, la conformación de exclusiones múltiples que se manifiestan en la falta de una representación sociopolítica de las mujeres equivalente a su presencia demográfica. Ausencia de paridad o equilibrio entre mujeres y hombres en ciertos sectores de la vida social, así como su inserción o presencia en sectores no valorizados. A partir de esta caracterización, la misma autora identifica cuatro instancias de exclusión de las mujeres. Y estas son la instancia de la toma de decisiones, del mercado de trabajo, del acceso a recursos de toda índole, de los beneficios sociales y económicos, aún de aquellos que ellas mismas contribuyen a producir. Desde una perspectiva más amplia, a ellas debería sumarse la instancia de la representación cultural estereotipada, la cual sirve de sustento a las anteriores. Cada una de esas instancias pone en operación sus propios mecanismos de exclusión, basados en la constatación de la diferencia sexual entre mujeres y hombres, pero no en el reconocimiento de la diferencia de género, mucho menos de su diversidad, particularidad y especificidad, lo que da como resultado relaciones económicas, institucionales y culturales basadas en acepciones esencialistas de esa diferencia sexual que anteponen la condición de ser mujer o ser hombre a cualquier otra forma de ser. Esos mecanismos quedan garantizados a través de dos procesos: el no reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres ni de sus aportes, favorecido por la invisibilización de que son objeto, y el ejercicio de la violencia en todas sus manifestaciones, particularmente como violencia institucional, si atendemos a la restricción e irrespeto de los derechos humanos fundamentales, y como violencia simbólica subjetiva, puesta en práctica mediante la duda, la negación y la desvalorización de lo asociado con las mujeres y lo femenino. Es necesario destacar, sin embargo, que ello da pie a una profunda contradicción, pues el cumplimiento extremo de los mandatos de género, lejos de preservar a las mujeres, termina por colocarlas en posiciones de exclusión velada. Así, en términos culturales, que no ideológicos, las mujeres que más se apegan a las expectativas de género que les conciernen, es decir, aquellas que dedican su vida exclusivamente a ser esposas y madres, viven formas de exclusión relativa. Este cumplimiento irrestricto hace que queden subsumidas a colectivos que las reconocen en tales funciones, pero no en su existencia particular. Con ello, su trabajo cotidiano de reproducción y cuidado no recibe ni reconocimiento ni remuneración. Su sobrevivencia presente y futura depende de sus vínculos directos con los otros emparentados.
Su capital social, económico y cultural se incorpora y se pone a disposición de quienes integran sus redes familiares. Su personalidad jurídica no es autónoma, como tampoco lo es su ciudadanía. Estas formas de exclusión, las más de las veces imperceptibles para las propias mujeres, son vividas e interpretadas como expresiones de su inclusión al responder al orden de género imperante. Esta contradicción puede ser interpretada en términos de las ideologías discriminatorias que, señala Dolores Juliano, se construyen históricamente a través de procesos complejos de estigmatización, marginalización y exclusión social, que etiquetan a las personas sancionadas como diferentes e inferiores y que legitiman las opciones sociales de control, mostrándolas como tendientes a la defensa de la norma y del bien común. En esa dirección, la ilusión de inclusión de las mujeres esposas y madres se opone a la clara exclusión de las mujeres estigmatizadas, que radicalizan elementos específicos de los contenidos de género que les atañen. Así, el referente de estigmatización e exclusión de las prostitutas es la sexualidad, de las indígenas es la otredad, de las presas, las enfermas, las discapacitadas o las enfermas mentales, lo es la anomalía. Sin embargo, ni unas ni otras están absolutamente incluidas o absolutamente excluidas. En realidad, mantienen una tensión entre inclusión y exclusión debido a que están en la periferia. Las esposas y madres por su relación social de subordinación, las demás por su condición estigmatizada. Volviendo a Dolores Juliano, es importante recalcar que la construcción social de estas categorías de mujeres requiere de procesos sociales que sancionen su constitución. En ese sentido, asistimos tanto a rituales de integración, todos aquellos relacionados con la familia y el lugar de las mujeres en ella, como a las que denomina ceremonias de separación, juicios penales para las presas, diagnósticos psiquiátricos para las locas, registros sanitarios para las prostitutas, por ejemplo. Y así como la exclusión no es absoluta, tampoco es definitiva. La sociedad moderna cuenta también con procesos de incorporación que pretenden estrechar las brechas socioeconómicas, así como procesos de resarcimiento y, sobre todo, rituales de reinserción de las personas marginales. Sin embargo, todos ellos comparten la premisa de considerar que estas, las personas marginales, no tienen la suficiente capacidad de acción o decisión como para transitar de la marginalidad al reconocimiento por sí mismas. Como señala la autora, no son consideradas interlocutoras válidas. Esto es así porque la exclusión de las mujeres, además de ser un problema de inequidad, lo es también de injusticia. Nancy Fraser apuntó con claridad al hecho de que estamos ante situaciones de injusticia en materia de distribución y en materia de reconocimiento, derivadas de las profundas desigualdades sociales que afectan a las personas, tanto en términos de los grupos a los que pertenecen, como en términos individuales en el nivel de sus relaciones más inmediatas e íntimas. Para ella, la justicia no se alcanza solo con redistribución y reconocimiento, requiere también representación, misma que se logra únicamente a partir de la igualdad sustantiva. Siendo así, la exclusión no es un problema de falta de inclusión, sino de carencia de ciudadanía. La reflexión anterior nos orienta a dejar de lado el pensamiento binario para retomar algunas de las propuestas feministas en torno a la erradicación de la exclusión de las mujeres, misma que requiere de manera indispensable fracturar los procesos de marginación, estigmatización y discriminación, dando lugar a la conformación de la ciudadanía plena. En esa perspectiva, la propuesta más general persigue un proceso integral en el que los elementos estructurales constitutivos de las desventajas económicas de las mujeres sean transformados al mismo tiempo que los elementos científicos, educativos, políticos y culturales que sustentan su subordinación genérica. En esa dirección, se plantea la necesaria simultaneidad de impulsar modelos económicos y de desarrollo incluyentes, junto con el diseño de legislaciones que se centren en el cabal reconocimiento de la existencia de las mujeres como sujetos de derecho, así como de propuestas culturales y civilizatorias que apunten hacia la construcción de la equidad de género y la igualdad humana. Una síntesis de este posicionamiento la ofrece Iris Marion Young cuando señala, la cito, para que un determinado contexto social sea justo, debe permitir que todas las personas satisfagan sus necesidades y ejerzan su libertad. Es así como la justicia requiere que todas las personas sean capaces de expresar sus necesidades.
Ello requiere, en consecuencia, el reconocimiento de las mujeres en su existencia particular, aunado a su representatividad en todos los ámbitos de toma de decisiones. Sin duda, esos planteamientos ofrecen interesantes desafíos para la sociedad en su conjunto, pues la subordinación de las mujeres no solo tiene sentido en un contexto en el que la desigualdad y el ejercicio del poder sintetizan las tendencias androcéntricas, clasistas y discriminatorias vigentes. Entre esos desafíos destaca, en primer lugar, resignificar la noción misma de inclusión, pues aunque es concomitante a la exclusión, no es la vía para resolverla plenamente. También porque la inclusión se define desde el poder, desde la hegemonía, lo que impide a los sujetos marginales y excluidos acceder a ella de manera autogestiva. Es en esa lógica que estos sujetos hacen de la rebeldía, la transgresión y la resistencia recursos políticos para construir espacios propios, aun cuando sea desde los márgenes. Por otra parte, autoras como Sila Benjamin apuntan hacia el establecimiento de diálogos culturales en los cuales se exprese la pluralidad de sujetos que hasta ahora no han encontrado espacios políticos para colocar sus demandas. En esa perspectiva, es imperativo reconocer a quienes están en los márgenes, reconocer a las mujeres como interlocutoras en su calidad de sujetos sociales. En una intersección sociológica, antropológica y filosófica, la crítica a la exclusión requiere conjuntar la perspectiva de la justicia con la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de la equivalencia, equiparación humana. Desde sus respectivos posicionamientos, la reivindicación de la equivalencia humana es compartida por feministas de distintas tendencias teóricas y es un punto de inflexión para establecer el diálogo entre feministas y quienes sostienen otras posiciones libertarias. La exclusión social afecta de manera más aguda a las mujeres y en esa medida erradicarla significa no solo dignificarlas como grupo genérico, sino modificar al mismo tiempo todas las condiciones de desigualdad que se sintetizan con las desigualdades de género. En esa dirección, la propuesta civilizatoria feminista es una convocatoria abierta para un profundo cambio social. Muchas gracias.